Manuel Sepúlveda. Richard Adrián Sola, que decía, grande Gustavo, luego ese punto que definió muy bien. Que Dios, dice Benjamín Bello. Apenas termina este set, lo vamos a hacer. No tanto presionar, sino que colocar, cambiar los ejes. 7-5 el marcador. A un punto de igualar. Dominar parcialmente el set. Argentina. ¿Qué hace la legendaria dupla de dobles con Javier Cabrera, la doble de esta competencia? Nace solamente como una competencia más bien especial, una Copa de Campeones, porque está jugando, dice Cecilia Varela. Vamos, mi amor, te estamos viendo con Lina en un bar. Las transmisiones de Gampori. Un dato que no hace llegar Omar Betancourt, cual, como siempre, le agradecemos toda la ayuda que... Pero el punto más clave es el que viene a continuación de este partido entre el local Manuel Moya y Martín Betancourt. Para entender qué está pasando. ¿Y la pelota qué? Y una pelota que toca al costado. Se encuentra un pichot que se ve muy sólido. Muy buen servicio. Javier, que intenta atacar. No logra sacarse esa mala racha. Que busca que lo encierren en el revés, donde lo saca gracias a su capacidad de tener efecto. Entonces ahora lo que está haciendo Javier es un poco sacarlo, y por lo menos en el comienzo del partido le ha traído muy buenos resultados. Y le encontramos más la mano. Y vuelve a sumar. Y Bichot, bueno, le devolvió la pelota para ganar. Y con mucho efecto, después lo tira un poquito más hacia adelante. Y eso es lo que hace. Una oportunidad. Muy bien esa bajada de pelota con un cambio de... Javier. Que logra sacar Pichot. La malla que entró al servicio del equipo Mocu.
ese punto extraordinario al ir sutilmente hacia el otro lado. Seis a cinco. Empataría un partido que estuvo 2-0 abajo. Tiempos 7-6. Mejor dicho, este partido. El partido es... algo de fortuna, 6-4. Y ahí está, muy baja diferencia, igual a 7. Otra opción de ganar el partido. ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Tacul gana el partido! ¡Daniel Cabrera logra lo imposible! ¡17-15! ¡Qué tiro cruzado! ¡Tacul! Un partido que parecía perdido, un partido que en algún estaría 2
2-0 abajo.